Muy buenas tardes para todos. Los saludamos desde el Salón Bolívar de la Casa de Nariño, donde se hará la entrega del premio Guinness World Records a Jorge Barón, el presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales y también a través de la página de la Presidencia de la República. Para entender la magnitud de lo que ha logrado el Show de las Estrellas en estos 53 años, puede afirmar que se han empleado más de 9.783 horas de producción, que también se han visitado 715 municipios y que se han recorrido 586.101 kilómetros. 250 personas aproximadamente han trabajado en cada una de estas representaciones. Los invito a ponerse de pie y a entonar las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. Tomar asiento. Para dar inicio a este importante evento, los invitamos a ver el siguiente video que muestra el legado de Jorge Barón, icono importante de la televisión colombiana. Estamos de celebración. Jorge Barón, televisión. El 24 de mayo de 1969, Jorge Barón Televisión emitió su primer programa con unos invitados de excepción, los tolimenses. Bienvenidos amigos al espectáculo musical de los jueves para la primera cadena de Improvisión. El Show de las Estrellas se complace en presentar a su artista. El show de Jorge Barón y su estrella invitada se convirtió rápidamente en el programa musical predilecto de la televisión colombiana. Por vez primera en el escenario de la televisión colombiana, Rafael. Soy aquel que por tenerte da la vida. Le gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de alguna canción. Decirle de todo mi sueño, un torno suyo, porque ella es mi amor. Yo quiero ser tanto, y en tanto no sabe. Con dinero y sin dinero, hago. El Show de las Estrellas, que cumplió 53 años, es el musical de televisión más antiguo del mundo.
Este y Jorge Barón son los mayores generadores de días cívicos y de gigantescas movilizaciones humanas en Colombia. Han recibido más de 700 condecoraciones, premios, diplomas y galardones, entre ellos todos los que otorgan en Colombia a los personajes importantes y algunos en el exterior. Lo han distinguido 3 veces en Nueva York, 2 en Miami, 1 en Buenos Aires, Venezuela y en Madrid, Londres y Roma. Ha sido declarado huésped de honor en centenares de pueblos y ciudades donde reconocen su itinerante campaña por la paz durante más de medio siglo. Jorge Barón ha recorrido con su programa 110 mil kilómetros internacionalmente y 402 mil en el país, desafiando abismos, transitando trochas, selvas y caminos de herradura y navegando días enteros por el mar. Para verlo y participar en su show, muchos viajan desde sus caseríos a pie, a caballo, en mula, moto, jeep, camiones o lanchas. Ellos están entre los más de 7.183.160 espectadores presenciales, aparte de los millones de televidentes, y se arremolinan en plazas, estadios, playas, parqueaderos gigantes, grandes potreros o parques, donde el show de las estrellas instala su tarima. Para emitir el programa, ha realizado 7.380 horas de producción, transportando 10 grandes camiones, aún hasta regiones selváticas, más de 40 toneladas de carga, tarimas, equipos gigantes de sonido, cámaras y elementos de producción para divulgar la paz mediante la música. Jorge Barón y su show de las estrellas son un fenómeno único en América y posiblemente en el mundo. Él, como nadie, ha descubierto y estimulado a más de 5.000 artistas con talento musical y ha presentado a las más grandes estrellas nacionales e internacionales. Nadie conoce tanto a Colombia como él, que ha llegado y recorrido con sus artistas 615 municipios en toda nuestra geografía, con sus conciertos que construyen patria. Él propicia verdaderos ríos de gente que sale a recibirlo en ciudades, pueblos, villorios y veredas. Y va mucho más allá. Realiza transmisiones internacionales, llevando un mensaje colombiano de paz a ciudades como Roma, Londres, Madrid, Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires, Caracas y otras. Policías, soldados, curas, pastores, maestros, estudiantes, autoridades, miembros de la Cruz Roja, la Defensa Civil o los bomberos y de organizaciones sociales, cívicas y comunitarias esperan pacientes el momento culminante en que comience el show de las estrellas. Las emisoras locales transmiten todo el día el suceso del año y describen los desfiles de recibimiento a Jorge Barón, en los que participan carros de bomberos, todo tipo de vehículos y carrozas, y hablan desde las ventanas y balcones atestados de gente que lo vivan y que baten banderas de Colombia. Miles de pañuelos o banderas invocando la paz, como él les ha enseñado desde hace 53 años. Jorge Barón y su show de las estrellas han recibido centenares de reconocimientos y galardones en Colombia y en otros países, testimoniando y reconociendo su campaña itinerante durante más de medio siglo para invocar y pregonar la paz entre los colombianos. Jorge Barón ha llegado durante 53 años con el show de las estrellas a millones de televidentes y a miles de espectadores participantes en centenares de pueblos y ciudades, y ha presentado más de 6.000 cantantes, músicos y artistas nacionales y extranjeros. Jorge Eliezer Barón Ortiz.
seguirá hablando de paz semana a semana a millones de televidentes y frente a él a miles y miles de personas que en pueblos y ciudades gritarán ¡entusiasmo! A continuación, escucharemos la intervención de Natalia Ramírez Talero, adjudicadora oficial de los Guinness World Records en América Latina. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Natalia Ramírez Talero, soy adjudicadora oficial de Guinness World Records y estamos presentes hoy, 22 de junio de 2022, para certificar como titular de récord a Jorge Barón en el título de récord de la carrera más larga como presentador del mismo programa. Lograr un título de récord no es una tarea sencilla. Nuestro trabajo consiste en verificar y evaluar las evidencias de cada postulación. Y el día de hoy, como adjudicadora, como colombiana, exalto el trabajo realizado por Jorge Barón durante los 52 años y 299 días certificados al día 19 de marzo de este año, como presentador del programa del Show de las Estrellas. Espacio televisivo. Es espacio televisivo que se ha encargado de llevar a todos los rincones de esta sociedad una oportunidad de compartir en familia, con alegría y enalteciendo la cultura de cada época y con una pasión que hoy en día podemos verificar y perdurará durante bastante tiempo en la memoria de cada televidente. Con mucho entusiasmo, el día de hoy, señor Jorge Barón, nosotros le damos nuestra bienvenida a nuestra enorme familia a nivel mundial de Guinness World Records y le decimos que hoy, 22 de junio de 2022, usted es Officially Amazing, oficialmente asombroso. Felicitaciones. En este momento, Natalia Ramírez Talero, en presencia del señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, hace entrega del premio Guinness World Records a Jorge Barón, el presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo. Pueden tomar asiento, muchas gracias. A continuación se dirige a ustedes el señor Jorge Barón. Muy buenas noches. Señor presidente de la República, doctor Iván Duque,
doctora Angélica María Mayolo, ministra de Cultura, doctor Miguel Uribe, senador electo de Colombia, doctora Natalia Ramírez Talero, adjudicadora de Guinness World Records, amigos y amigas queridas. Establecer un récord mundial, como en mi caso, a la carrera más larga como presentador de programas musicales de televisión en el mundo, es un honor que dedico a todos los colombianos, quienes me han abierto las puertas de su corazón, brindándome la oportunidad de llegar a sus hogares por 53 años, promoviendo uno de los mejores valores culturales que tenemos como país, nuestra riqueza musical. Entrar a formar parte del extraordinario libro Guinness Records es un regalo único y especial que recibo con enorme satisfacción, pero también con el ferviente deseo de compartirlo con la amplia y generosa audiencia de colombianos en todos los rincones del país y del mundo que han disfrutado y seguido por 53 años mi programa El Show de las Estrellas. Momentos como este resumen también y enaltecen cada sueño ambicionado, cada idea generada, cada esfuerzo sentido y cada logro alcanzado. Miro en retrospectiva mi existencia y solo siento que en medio del diario vivir, desde el fragor de la juventud, el equilibrio de la madurez y el sosiego que acompaña las edades más adultas, ha ido tomando forma mi proyecto de vida personal, moldeado con disciplinas y sacrificio, pero sin duda también con alegría, positivismo y generosidad. En esa búsqueda por alcanzar la excelencia en todos los aspectos de nuestra vida, uno siempre trata de dibujarla con pinceles de diversos colores, organizarla mediante arquitecturas de variadas formas y tamaños y darle ritmo con acordes y tonalidades diferentes. Y así, paso a paso, por el sendero transitado, vamos forjándonos como personas, alimentando afectos, fortaleciendo corazones, aprendiendo a ser mejores y también, ¿por qué no decirlo?, dejando la piel en el camino, pero demostrando siempre de qué estamos hechos. Cuando me comunicaron la extraordinaria noticia sobre el récord mundial, me sentí en la sala de mi casa para disfrutar de la alegría infinita. Tomé una silla y me puse a meditar, a pensar. Eso me produjo una sensación maravillosa, pero también experimenté un emotivo momento a solas conmigo. Mientras observaba el jardín, acompañado de un café, me perdí entre mágicos recuerdos y profundas reflexiones, intentando traer a la memoria, o tal vez navegando de regreso a ella para revivir instantes y anécdotas guardadas en el corazón de este tolimense con alma de embajador enamorado de Colombia, que un día quiso salir a conquistar el país de sus encantos a través de la música. Hoy no sé decir con certeza
si fui yo quien creó y desarrolló el show de las estrellas, o fue el programa el que, al estilo de la mejor musa de la inspiración, se vistió de luces y me encontró a mí. Me cautivó, me motivó y me fue exigiendo de a pocos la adaptación de su formato hacia esquemas modernos, tecnológicos, novedosos y sobre todo más abiertos al público y más próximos a la gente, acercando la música y la cultura a las diversas comunidades colombianas. Ya son 715 municipios, más de 586.000 kilómetros recorridos, casi la mitad de nuestro territorio, a los cuales hemos transportado toneladas de equipo y escenografía y movilizado más de 250 personas para cada concierto. Una aventura extraordinaria que ha valido la pena por llevar alegría, fraternidad, entretenimiento y sana diversión a las poblaciones más humildes, necesitadas, lejanas y olvidadas de la Colombia profunda. Como su director y presentador por 53 años, el Show de las Estrellas literalmente ha trascendido fronteras, cruzado montañas, recorrido valles, paseado llanuras y navegado ríos, encontrando, como acostumbro a decirlo siempre, una gran dosis de entusiasmo. En cada escenario al que llegamos y donde pernoctan por algunas horas familias enteras con todas sus generaciones, quienes entre abrazos, cantos, bailes y sonrisas viven plenamente la fiesta de la música colombiana, que no es otra cosa que la fiesta de la esperanza y la paz. Y es que lo mío por Colombia no solo es de cuna, no solo se lleva en la sangre, sino se renueva y engalana permanentemente con todas aquellas emociones que visualizo desde la tarima de cada programa. Por ello, y en la medida de mis posibilidades, ruego al Todopoderoso me permita seguir llevando el Show de las Estrellas a todos los rincones de este país que todos amamos. Un emprendimiento nacido en la mente de un chico soñador que deseo se convierta en fuente de inspiración para aquellos jóvenes sembradores y constructores de paz quienes en el camino de la vida se decidieron por la tarea del emprendimiento, de la cultura y la equidad como fin social. Ser recordista oficial de Guinness World Records es realmente un privilegio y es el reconocimiento al trabajo, profesionalismo, lucha y el empeño de tantos años de mantener ininterrumpidamente al aire un programa que, como el Show de las Estrellas, además de contribuir al entretenimiento de nuestro pueblo, cumple con una labor social bien importante, la de llevar alegría, música y un mensaje de paz a las distintas poblaciones de nuestra geografía nacional. Agradezco a la organización Guinness World Records y a su representante Natalia Ramírez Talero, adjudicadora Guinness World Records para América Latina, la deferencia especial que ha tenido conmigo al otorgarme este reconocimiento. También agradezco a todas las agrupaciones musicales, cantantes, dúos, tríos, orquestas, bandas, conjuntos folclóricos, en fin, a cada uno de estos artistas valientes,
decididos por hacer de la música su carrera de vida y quienes durante estas más de 5 décadas nos han deleitado con su canto a través del Show de las Estrellas. A mis amigos de RCN, el canal que transmite mi programa y me apoya en estas giras por todo el territorio nacional. Ustedes estimulan el amor y la unión y son los mejores representantes de tan extraordinario lenguaje universal. Señor presidente, no puedo expresar con palabras el gran honor que siento al ser recibido una vez más en esta, la que usted ha denominado hermosamente la casa de todos los colombianos. Permítame solamente agradecerle por esa deferencia especial que ha tenido para conmigo. Aprovecho para destacar, exaltar y agradecer su valiosa labor con el país en estos 4 duros y retadores años, como no los habíamos vivido en nuestra historia reciente. Pero a grandes hombres, grandes desafíos. Muchas gracias. Y seguimos con mucho entusiasmo. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un saludo muy especial, apreciado Jorge Barón. Querido Jorge, gracias por estar una vez más aquí en la casa de todos los colombianos. Un saludo a Jorge Luis, a Jorge Andrés, a Jorge Eduardo. Es un gusto tenerlos una vez más como familia. Un saludo a la doctora Natalia Ramírez Talero, adjudicadora oficial de Guinness World Records para América Latina. Mi saludo a la ministra Angélica Mayolo. Mi saludo a Amparo Barón Ortiz y su hija Natalia, gerente general de Jorge Barón Televisión. Mi saludo al señor senador electo Miguel Uribe Turbay. Mi saludo también al doctor José Antonio de Brigard. Mi saludo al doctor Fernando Molina. Mi saludo a William Vinasco Che. Me alegra verlo nuevamente acá, querido William. Mi saludo también a Armando Plata. Mi saludo al maestro Darío Gómez. Mi saludo también al maestro Fausto, lo vi acá, y a muchos jóvenes también talentos que han recibido esa patadita de la buena suerte. Un saludo muy especial, y querido Jorge, yo estaba haciendo cálculos ahora mientras te escuchaba, y yo decía, cuando yo nací ya Jorge llevaba 8 años con el programa, y eso sencillamente quiere decir que hemos compartido muchas generaciones, ya ese deleite de encontrar un espacio desde la televisión para la cultura, para promover la cultura, para entusiasmar con la cultura, para irrigar amor y paz con la cultura. Y hace ya unos 2 años largos, nos encontrábamos aquí en la casa de todos los colombianos para celebrar 50 años de vida profesional. Aquí llegaron ese día muchos artistas, muchas figuras de la música, del entretenimiento. Y ese día, cuando te entregamos ese reconocimiento, hacíamos un recuento de lo que ha sido una vida de pasión y de servicio. Y recuerdo cómo tú mismo hablabas de ese sueño que tenías de emprender la carrera diplomática. Cuando llegaste del Tolima a Bogotá, y tuviste que encontrarte con adversidades
que, como también lo planteabas, te llevaron al ingenio de crear empresa. Y aunque no llegaste a ese primer sueño, creaste uno más importante, Embajadores de la Música Colombiana, que fue ese sello de llevar con la música de nuestro país hacia el mundo, a los televidentes, esa identidad propia que tenemos como nación. Pero decía uno de los quizás más célebres pensadores sobre la cultura, que cultura es todo aquello que recordamos después de haber olvidado lo que hemos aprendido. Y eso significa que lo que queda, es lo que queda en los sentimientos, en las percepciones y en las emociones. En este encuentro donde estamos, vemos al maestro Darío, vemos al maestro Fausto, y los vimos hace muchos años empezar, debutar, contar con ese entusiasmo, como lo narras, para que emprendieran exitosamente sus carreras. Y veo, por ejemplo, también a jóvenes promesas que están aquí. Por aquí veo al maestro Walter Ladino, que es miembro también de nuestra Policía Nacional y es un cantante de música popular a quien le diste la oportunidad. Pero veo también socios con los que has hecho emprendimientos y promovido a Colombia. Veo a José Antonio, veo también a Fernando, a William. Y uno se va dando cuenta que ustedes han hecho historia, pero que hay un hilo conductor también en esa historia, y es esa amistad con Jorge Barón. 53 años continuos presentando, dirigiendo un programa como el Show de las Estrellas. Es quizás la más grande exaltación de lo que es la laboriosidad y lo que es estar dispuesto semanalmente, periódicamente, a abrirle las puertas del éxito a tantos talentos. Yo creo que el World Record de los Guinness no es solamente quien ha presentado por más años un programa de televisión, que ya de por sí es histórico, sino quien por más años no ha dejado de darlo todo con amor por nuestro país, desde la cultura y desde la televisión. Nos sentimos muy orgullosos de ti, Jorge. Y lo digo como presidente de la República, interpretando el sentimiento de todo un país al cual le has dado alegría y al cual le has dado motivación. Yo quiero que este encuentro que se hace aquí en el Salón Bolívar, en la Casa de Nariño, sea también la posibilidad de seguir invitando a más colombianos a que encuentren a través del Show de las Estrellas ese camino. Son muchos los discos de oro, de platino, que han surgido después de esa bendición artística. Hoy, nuevamente en esta casa, nos sentimos regocijados de que ahora a nivel mundial, y quizás con un récord prácticamente imbatible, siga siendo el mejor de los embajadores de la cultura colombiana desde la televisión. Felicitaciones, querido Jorge, felicitaciones a tu familia. De esta manera damos por concluido este acto. Agradecemos a todos los asistentes por llegar a este evento. Muchas gracias. Feliz tarde.